Las técnicas de recreación son un proceso de acción participativa y dinámica que facilita entender la vida como una vivencia de disfrute, creación y libertad en el pleno desarrollo de las potencialidades del ser humano para su realización y mejoramiento de la calidad de vida individual social mediante la práctica de actividades físicas o intelectuales de esparcimiento. Esta oportunidad nos encontramos en una capacitación sobre técnicas en recreación con el grupo de adolescencia y juventud de la institución educativa Marcelo Miranda. Lo que se pretende con la capacitación es resaltar la importancia que tiene la recreación en el ser humano, de igual manera tratar de posicionar la recreación como derecho fundamental de todos y que los jóvenes que hacen parte de este programa y en esta capacitación se conviertan en unos líderes comunitarios en servicio de la comunidad. Alrededor de 40 estudiantes participaron de esta actividad, el grupo de adolescencia y juventud de la Institución Educativa Politécnico Marcelo Miranda, quienes a través de varias dinámicas conocieron la importancia de la recreación y la normativa respectiva. Sí, es importante porque, como todos sabemos, la recreación es inherente al ser humano, hace parte de las condiciones de vida de las personas y por ende debemos resaltar ese derecho fundamental que lo tenemos todos. En algunos casos y en algunas regiones del país no nos damos cuenta de la importancia que tiene esto en el desarrollo humano, como también desconocemos la normatividad y la importancia que la recreación juega en los componentes formativos con los jóvenes y con los diferentes grupos poblacionales. A través de la recreación se busca crear escenarios para el desarrollo humano mediante el fomento, la promoción y efectivo desarrollo de las condiciones políticas, normativas, institucionales y pragmáticas para garantizar la protección y restitución del ejercicio de los derechos en la vida cotidiana de las personas y sus territorios. Nos ayuda mucho para, pues, por decirlo así, romper el hielo, porque vemos muchos que pues no nos sentimos en confianza, en sinfonía el uno con el otro, y creo que esta clase de juegos nos puede ayudar mucho para romper el hielo, para entendernos mejor, para saber que no somos tan odiosos como creemos que somos algunos que otros, y pues la recreación es muy divertida, pasamos el tiempo bien. Sí, es adorable pues poder volver a ese tiempo, saber que uno sigue siendo así infante, por decirlo así. Estas actividades de recreación a través de las técnicas que adapta el promotor de Coldeportes en el municipio cumplen la función de encaminar a los estudiantes a ocupar sus momentos libres en algo distinto a sus actividades cotidianas.